sign. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Y pues en este video hablaremos sobre el modo captura, un nuevo modo de juego que acaba de salir para GTA Online. Este modo de juego es parecido al modo captura la bandera. Dicho modo vino con una actualización que sería la versión 1.08. Y además de este modo de juego, la actualización brinda una serie de arreglos para mejorar la experiencia en el juego. Y no tendremos que pagar nada o algo por el estilo para disfrutar de él. Si no, tendremos que actualizar el juego y listo. Nos saldrá una notificación en el PS Network o en el Xbox Live. Bueno, este modo captura, como ya les dije, es parecido al modo captura de la bandera. Solo que la única diferencia que tiene es que está dividido en 4 modos diferentes. Y en esos 4 modos tiene disponible 20 nuevas actividades. A continuación le voy a mencionar los 4 modos que acaba de... O sea, que contiene este modo de juego. Está Raid, Hold, GTA y Contend. Lo que sería Asalto, Contención, GTA y Contienda. En el modo Asalto tú tendrás que robar el paquete que se encuentra en la base enemiga. Y después tienes que entregarlo en la tuya para acumular puntos. Para ganar, tienes que llegar al objetivo de puntuación, o sea, la máxima puntuación. O tendrás que entregar más paquetes que el equipo rival, el equipo adversario. Luego se encuentra el modo contención, que es muy parecido al modo asalto. Y la única diferencia que yo le encontré es que los paquetes no solo estarán en las bases enemigas, sino van a estar distribuidos en todo el mapa. Y al igual que el asalto, para ganar tiene que conseguir la mayor puntuación o entregar más paquetes que el equipo adversario cuando el tiempo se acabe. O sea, en estos dos modos habrá un tiempo determinado y el que tenga mayor puntuación, mayor paquete entregado, gana. Luego se encuentra el modo GTA. En este modo los jugadores tendrán que robar vehículos que se encuentran por el mapa y llevarlos a sus respectivas bases. A diferencia de asalto y contención, en el GTA no vamos a robar paquetes sino vehículos. Y la victoria se la lleva el que entregue más vehículos a su base, pues, antes de que se acabe el tiempo establecido. Por último se encuentra el modo contienda. A diferencia de lo demás, solo hay un paquete, hay un único paquete. Este paquete se encuentra en el medio del mapa, entonces los equipos van a batallar y esa vaina. Entonces tendrán que coger el paquete y llevarlo a su base. Una vez que el equipo lo haya capturado y lo haya puesto en su base, va a reaparecer otra vez otro paquete en esa misma ubicación. Entonces nosotros tendremos que llegar al medio del mapa, agarrar el paquete, llevarlo a nuestra base y así. Y el que tenga más paquetes capturados se llevará la victoria. Este modo de juego, si no me equivoco, estará disponible mañana en una actualización que va a salir en una actualización para las dos consolas, el PlayStation 3 y el Xbox 360, perdón. Y pues esto es lo que le quería mencionar, creo que no se me escapa más nada. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.